Queridos amigos, hoy te voy a hablar de la visita al urólogo. Y yo adivino tu mente, yo sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa, Norberto se volvió loco? ¿Todo el tiempo está diciendo que no hay que consultar al urólogo? ¿Y ahora está hablando de la visita al urólogo? Sí, yo lo que quiero es que si tenés ganas de visitar al urólogo, si realmente querés estar y confiás de alguna manera en esa visita, yo te aconsejo que sí, que vayas, pero que estés con esta batería de preguntas, que le hagas al urólogo estas preguntas y que después saque tus propias conclusiones y tengas tus propias deducciones de esa visita. Las preguntas que les tenés que hacer al urólogo son preguntas en las cuales tenés que mirarle a los ojos cuando le preguntás. Tenés que ver lo que te contesta. Y si el urólogo te receta un antidepresivo, tenés que preguntarle si realmente es eso lo que vos necesitás. Si realmente eso te va a ayudar y de qué forma vas a dejar de tomar el antidepresivo. ¿Cómo va a ser que después de un tiempo ya no lo necesites? ¿Por medio de qué mecanismo el antidepresivo te va a ayudar? ¿O vas a tener que estar atado toda tu vida a un consumo forzoso, oneroso, de ir corriendo a la botica antes de tener relaciones sexuales y tomar un antidepresivo? ¿Qué trastornos te puede traer a la cabeza? Ahora, si el urólogo, en vez de recetarte un antidepresivo, te receta Viagra, mirándole a los ojos, preguntarle y decirle si el Viagra no está contraindicado, si el Viagra no te ayuda a tener una erección química, que te acostumbra a tener una erección química y te obliga a tener una segunda eyaculación, que hace que finalmente no aprendas nada y no te sirve para nada. El Viagra está contraindicado en los temas de eyaculación precoz. Por último, mirándole a los ojos al urólogo, tenés que preguntarle si él se interesa por las cosas que pasan en tu vida, se interesa por tu interior, se interesa por lo que pasa en tu mente, en tu corazón, o te quiere curar la eyaculación precoz dándote una pastillita que te va de alguna manera a mejorar, que es una sustancia química que de hecho no te va a servir para nada. No te va a servir para nada. Por eso, no quiero criticarte si vas al urólogo. Si vas al urólogo, te quiero dar estas preguntas para ver cómo él te contesta. Fíjate si te mira la cara cuando te contesta. Y cuando te vayas de la consulta, pensá si realmente te conviene hacerle caso al urólogo o probar un tratamiento tántrico que tiene 5.000 años de experiencia, probar un tratamiento taoísta, un tratamiento con un maestro que sabe que ya ha curado muchas personas, o si vas a ir corriendo a la farmacia a comprarte un remedio que verdaderamente es veneno para ratas.